utilizadas en presentaciones teatrales, carnavales y como protector de guerreros. El hombre primitivo, que con ceremonial se coloca una máscara representativa de un animal, un dios o un espíritu, cree convertirse en aquel ser. Imita sus actitudes y movimientos que, moviéndose en forma rítmica, se convierten en danza. En la actualidad, las máscaras han perdido su carácter ritual entre los hombres civilizados, aunque se usan en las festividades de carnaval y se realizan aplicaciones en el arte y en el diseño, habiendo influido en el arte contemporáneo, sobre todo en la escultura y decoración con motivos aplicados a la cerámica y al metal. La máscara europea tiene en gran medida fines mágicos religiosos y se origina en Micenas, máscaras de fiestas dedicadas a Dionisio, que llegaron a incorporarse en representaciones dramáticas. También Artemisa y Demeter, de donde pasaron al teatro para diferenciar a distintos personajes. En el mundo de la Grecia antigua, fueron muy importantes en los ritos religiosos y se colgaban de los árboles pidiendo mágica protección. El mundo etrusco y posteriormente el romano también utilizó la máscara funeraria y el uso pagano de la máscara continuó hasta la Edad Media. Únicamente permanecieron estas máscaras en las fiestas de carnaval debido al rechazo de varios concilios. En América, en el periodo precolombino, encontramos una mayoría de máscaras rituales y también máscaras funerarias en materiales vegetales, maderas pintadas con dientes de caballo, hojalata, cartón, paja y plumas. Se hace evidente el choque cultural que supuso la llegada a América de los europeos. De ahí la sorprendente diversidad de formas que por una parte se asemejan en las máscaras teatrales de rostro humano y por otra, máscaras que disfrazan al hombre de animal mitológico o figura de carnaval. También capuchones de iniciación ceremonial. En las antiguas civilizaciones mexicanas, eran los sacerdotes quienes tenían el privilegio de utilizarlas, en muchos casos realizadas con metales ricos con aplicaciones de piedras preciosas. En los países andinos, se cubría a los fallecidos con máscaras de madera u oro batido. Los mayas realizaban mascarones con la serpiente en pluma. El arte africano, un mosaico de culturas donde la construcción de máscaras es una de las más importantes actividades artísticas. Se utilizan en sus danzas ceremoniales y exorcismos. Las sociedades secretas llevan máscaras para atemorizar a sus miembros. Son de grandiosa calidad artística, la mayor parte realizadas con maderas duras talladas, recubiertas de tela, perlas, conchas, láminas de metal y deben ajustarse a la tradición. En África del Norte y en el Antiguo Egipto, los sacerdotes utilizaban máscaras con formas de animales para comunicarse con los dioses. Se utilizaban pintadas y doradas primorosamente para embalsamar y en ceremonias de entierros. En Oceanía, encontramos un arte con sentido mágico simbólico, caracterizado por un espíritu religioso, un realismo cultural y unas formas geométricas y estilizadas. Se utilizan máscaras de mimbre para danzas ceremoniales con caricaturescas. Las máscaras, como en otros lugares, están asociadas a ceremonias guerreras, de iniciación, de actividades agrícolas o símbolos de dioses o espíritus mitológicos. Y están construidos con materiales del bosque y montaña, y dos, aquellos que proporcionan el mar como conchas y huesos de ballena. En Asia. En Japón, las máscaras aparecen ligadas a cultos religiosos, aunque posteriormente se utilizó de forma laica en la danza cortesana, pasando en el siglo XIV al drama japonés. Algunas de ellas son consideradas de las más bellas del mundo. Dentro de su forma ritual encontramos diferentes piezas dedicadas a los dioses, a la épica guerrera, personaje hombre disfrazado de mujer, dramas de aparecidos o sobre la violencia y danzas guerreras festivas. Las máscaras se utilizan en determinadas ceremonias rituales del budismo y su principal característica son las deformaciones de los rasgos faciales humanos. En Ceilán, los curanderos enmascarados danzaban para lograr expulsar los demonios o espíritus.
Los bailarines camboyanos y siameses utilizan máscaras coronadas por puntiagudas esculturas, como las de los templos de Bangkok.